La gerencia de la emisora Solar FM Stereo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza La Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. Bienvenidos. Muy buenos días, oyentes de Solar Estéreo. ¿Qué tal, mi gente? Una excelente mañana. Bienvenidos al espacio noticioso de hoy sábado 13 de julio de 2019, con la dirección general del señor Roque Luis Olaya Gudelo, acompañándole a partir de este momento en la lectura de noticias, Marta López. Buenos días, amigos de la sintonía de Facebook Live. Esta es La Comunidad Informa, un espacio comunitario y participativo en el cual ustedes participan y nos dan a conocer lo positivo o lo negativo de su barrio, vereda, sector o institución. Nos dejan su comentario, nos dan su like y nos reportan su sintonía en Facebook Live Solar Emisora Comunitaria, Roque Luis Olaya Gudelo y Marta López, quienes compartimos para ustedes las noticias a través de Facebook. En los 107.7 también recibimos participación a esta hora de la mañana de la familia Tavera Barbosa. Muy buenos días, doña Ludar, y muchas gracias por estar con nosotros. Y en Facebook Live estamos enviando el saludito para Wilson Castaño, quien se reporta muy juiciosito, bien tempranito, a esta hora de la mañana. Saludo, muy buenos días. Tengan todos la familia de Solar Estéreo y los que están conectados. Dios les bendiga. Amén. Y muchas gracias, Wilson, por su sintonía fiel a esta hora en la mañana. Deyanira Tellez Ávila también nos está acompañando. Totogo González llega a la sintonía. Muchas gracias por el tintico virtual. Un abrazo de bienvenida desde Cimitarra, Santander. Las noticias, enviando saludito para mis oyentes del Puente de San Lorenzo a esta hora. Hola, buenos días. Dios los bendiga. Feliz fin de semana para todos en la mesa de trabajo. Dios los acompañe siempre. Muchas gracias a mi gente del Puente de San Lorenzo. Oyentes que permanecen con nosotros, que llegan y se quedan en la sintonía noticiosa del fin de semana solar. Claro que sí, fin de semana, sábado 13 de julio, día 194 del año, restan de esta manera 171 días para culminarlo. Las 6:06, las noticias del día. Bienvenidos. Que iniciamos, por supuesto, con los diferentes resultados de las loterías que jugaron la noche anterior. Lotería de Santander, 90-84. 9084 con Santander. Medellín, 4916. 4916 Medellín. Y el Astro Luna, el 3632. 3632 Astro Luna con el signo Capricornio. Sistema informativo. Las 6:06 en Solar 107.7, la comunidad informa, el micrófono cívico de Solar FM Stereo. A esta hora quiero contarles que el día 29 y 30 de julio se estará prestando el servicio de ortodoncia en Dental Company con la doctora Paola. Facilidad de pago. Ingrese sin cuota inicial su tratamiento de ortodoncia. Informes en el 310-850-0639, Dental Company, en la carrera quinta, número 702, en Cimitarra. Vidita Tellez Soler llega a la sintonía desde Bucaramanga, muchas gracias. Son las noticias de hoy, aquí en Solar 107.7, la comunidad informa. Sistema informativo. Para los que nos observan en Facebook Live, a esta hora quiero compartir con nuestra compañera en este momento de micrófono. Ella se llama Girlady Sánchez Hernández. Vamos a escuchar una historia que ella quiere compartir con nuestra audiencia y a la vez estar muy atentos para quienes puedan y nos quieran colaborar. Hoy vamos a hacer una radiotón en pro de la señora Edirlen Hernández Ariza. Girlady es la hija de la señora Edirley.
G-Lady, buenos días, bienvenida a Solar Estéreo. Buenos días. Cuéntenos, ¿qué pasa con su mamita? Pues en estos momentos está en el hospital Los Comuneros, en Universitario de Bucaramanga. Allá se encuentra hospitalizada, que le digo, muy graves, porque la cirugía que tiene está bastante complicada. Pues allá con una hermana de ella, una tía de nosotros, y pues por el momento pues va luchando con la vida que gracias a Dios no ocurrió tan mala. Sí, o sea, Dear Lady nos había contado extra micrófono. Nos había contado extra micrófono que su señora madre, habitantes del kilómetro 19 en la vía Landazuri, allí en la parcelación San Marino, sufrió, se puede decir así, no es un accidente. Ella recibió una puñalada en el pecho. ¿Qué tan grave fue esta puñalada en su pecho? Pues según los médicos, los que nos dijeron, pues casi, o sea, faltaron 2 centímetros para alcanzarle la vena aorta. Alcanzó darle un rasguño al pulmón, y por esos momentos, por eso ella está así, o sea, afectada es por el pulmón. Gracias a Dios se salvó a los 2 centímetros de la vena aorta. Entonces, ella recibió esta puñalada el pasado 7 de julio. Sí, señora. Domingo 7 de julio, en el kilómetro 19, en la vía Landazuri, parcelación San Marino. ¿Qué es lo que se está pidiendo a la comunidad? ¿Qué es lo que se está necesitando en esta situación por la que está atravesando su familia? Pues la verdad, la colaboración de entre todos, les agradezco de corazón, y pues le doy gracias a Dios si todos me colaboran sobre ese tema, sobre esa situación en que estamos. ¿Los fondos económicos, básicamente, para qué se están necesitando? Para la curación de ella que tiene, o sea, para la curación de ella en esos momentos, para cancelarla, ayudarla, lo que ella debe en Bucaramanga, aunque tiene una EPS, a lo que tiene una EPS y es Cox Salud, pues sí. Ella la salud le cubre muchas cosas, pero no la comida ni, o sea, otras cosas que ella necesita. O sea, se está, en este momento, la persona, el acompañante o el familiar que debe estar ahí necesita ingresos económicos para poder sostenerse, alimentos y lo que tiene que ver de pronto con estadía, transportes, y por ello es que hoy Dear Lady, a nombre de su señora madre, Edirley Hernández Ariza, de 39 años, está pidiendo la colaboración a las personas que nos puedan aportar en el día de hoy su granito de arena para reunirle lo que más podamos a través de Solar FM Estéreo para que la persona que la acompañe allí en la ciudad de Bucaramanga tenga modos de pagar su estadía allí. En el momento, ¿quién se encuentra con su señora madre en Bucaramanga? En este momento se encuentra una hermana, se llama Alix Nova, que es la hermana mayor de mi madre. Uh-huh. Y ella ha podido estar todo el tiempo desde que sucedieron los hechos con su mamá allí, o a... No, ella se fue prácticamente porque ella, cuando le dieron el traslado, ella se fue con ella. Uh-huh. Para la ciudad de Bucaramanga. Su mami, ¿usted hace parte de cuántos hijos? De 5. 5 hijos tiene su mamá. 6 conmigo. 6 con usted. Sí, señora. ¿Hay menores de edad? Sí, hay 3 menores de edad y 3 mayores de edad. ¿Los menores con quién están en este momento? Pues en este momento yo soy la responsable de ellos. ¿De sus 3 hermanitos pequeños? Pues sí, menores, señora, de edad. Sí, señora. Pero en sí, la colaboración que se está necesitando el día de hoy es para poder suplir los gastos del familiar que debe estar allí. Sabemos que cuando una persona se encuentra hospitalizada debe tener un familiar con él pendiente de toda la situación, de los medicamentos. Bueno, su acompañante en la ciudad de Bucaramanga en esta ocasión es una hermana
de la señora Edirley Hernández Ariza, quien el pasado domingo 7 de julio recibió una puñalada en su pecho que le comprometió un poco el pulmón, lo que la tiene hospitalizada en el Hospital Los Comuneros de la ciudad de Bucaramanga. Su hermana la acompaña, pero se necesitan suplir gastos económicos con la estadía de ella allí. Si usted puede colaborar en el día de hoy, estaremos recibiendo aquí en los estudios de Solar FM Estéreo su aporte, que puede ser de lo que usted disponga, de lo que usted tenga para ofrecer en el día de hoy. No vamos a poner tope, pero queremos que se reúna algo para que la señora Alex, que es la que está acompañando a doña Edirley en Bucaramanga, pueda tener para sus gastos allí en la ciudad de Bucaramanga. Conocedores del buen corazón, del gesto humanitario que tiene la comunidad de Cimitarra y los oyentes de Solar FM Estéreo, se abre a partir de este momento la Radiotón en pro de la señora Edirley Hernández Ariza. Sus aportes nos los pueden hacer llegar, su participación a través de un mensaje de texto, que yo quiero participar, que les voy a hacer llegar un aporte más adelantico. Me pueden enviar el mensaje de texto de WhatsApp en este momento, diciéndome voy a participar con la Radiotón, les voy a enviar tanto para empezar a darle apertura a esta Radiotón aquí en Solar FM Estéreo, hoy sábado 13 de julio de 2019, en pro de la señora Edirley Hernández Ariza. Entonces, en el transcurso del noticiero, vamos a empezar a recibir sus aportes, el cual inicia en este momento con 5 mil pesos. Tenemos 5 mil pesos, vamos a empezar a recibir sus aportes. A ver, permíteme un momentico, yo reviso por acá también mi billetera, porque vamos, así como comenzamos, siempre tenemos la buena vibra de que cuando se inicia la Radiotón acá en Solar FM Estéreo colocando nuestros aportes, seguidamente la comunidad nos sigue haciendo llegar. Por acá tenemos otros 5 mil pesos. Empezamos la Radiotón aquí a nombre de Solar FM Estéreo con 10 mil pesos. Así que seguimos esperando su mensaje, su participación para esta Radiotón en pro de la señora Edirley Hernández Ariza, para poder suplir gastos de estadía en la ciudad de Bucaramanga de su acompañante. Sistema informativo. Buenos días para Basie Pardo Pardo, nos ve a través de Facebook Live, nos saluda. Buenos días para la mesa directiva de Solar Estéreo, reportando sintonía desde Bucaramanga, y al mismo tiempo darle gracias a mi gente linda de Cimitarra por estar pendiente de la salud de mi... No me quiere abrir completo el mensaje. De mi hermosa madre, será, por favor, me colabora el director de Facebook Live. ¿Sí? Doña Rosa está en la ciudad de Bucaramanga. Bueno, Basie, que Dios le bendiga y que le regale pronta recuperación. La mamá del señor Elber Pardo, de Basie Pardo y de todos ellos, para quien le pedimos en oración al cielo que se recupere pronto. Gracias por la sintonía, Basie. Dios le bendiga. Y también tenemos por acá a Amanecer Parrandero en sintonía con Solar Estéreo 107.7. Las 6:17 minutos, ustedes llegan a la sintonía y nos hacen saber en cuánto, de cuánto mil, 2000 será el aporte que hoy estaremos realizando en la Radiotón en pro de la señora Edirley Hernández Ariza. La persona que le cometió ¿cómo le dijera yo? Bueno, accidente. Este accidente, bueno, que eso no es un accidente, pero ¿esta persona fue capturada? Pues creería yo, por esos momentos, supuestamente, o sea, nos dieron 5 días para decir si lo capturan o lo dejan libre. Pero en esos momentos no. Nos dieron de incontendido, no está capturado todavía. Ya, ¿y por qué deben de decidir? O sea, ¿están esperando su mamá ha reaccionado ante el tema? Sí, señora, ella tiene que ponerse de acuerdo con él, si le se, ¿cómo digo yo? Se ponen de acuerdo como conciliarse. Sí, una conciliación. Sí, señora,
o ella no lo quiere, no lo quiere qué, no lo quiere demandar. O sea, ella está consciente de toda la situación por la que está pasando. Sí, señora, ella dijo que iba a hablar con los 5 hijos, menos la menor de edad, porque sí, y que entre todos 5 íbamos a hablar para, sí, que ella no lo quiere demandar, que ella sabe los horrores que ella cometió, pero igualmente que ella también tiene la culpabilidad y pues estar de acuerdo. Bueno, pues esto ya es un tema de más allá y pues comprendemos de que pronto si quieren ser herméticos en la situación, nosotros solamente estamos enfocándonos en esta mañana en reunirle dinero para la estadía en la ciudad de Bucaramanga de la familiar que acompaña a la señora Edirley Hernández Ariza, quien recibió una puñalada en el pecho que le rozó también el pulmón y que se encuentra en la ciudad de Bucaramanga en el Hospital Los Comuneros. Por acá pregunta Basie Pardo Pardo, ¿en qué piso tienen a la señora? ¿En qué piso del hospital se encuentra hospitalizada su mamá? De allí Los Comuneros. En el segundo piso. En el segundo piso, la señora se llama Basie. Tú que me estás preguntando, la señora se llama Edirley Hernández Ariza, está en el segundo piso de Los Comuneros. La acompañante o la familiar se llama Alex. Sí, señora. Alex Hernández Ariza. Nova Arisa. Alex. Alex Nova Arisa. Nova Ariza es la persona que está acompañando a doña Edirley Hernández en la ciudad de Bucaramanga, segundo piso del Hospital Los Comuneros. Bueno, cualquier cosita que pueda hacer allí, le agradezco, Basie, en nombre acá de la familia de Edirley Hernández Ariza. Y seguimos recibiendo su aporte económico para reunir fondos económicos para suplir los gastos allí en la ciudad de Bucaramanga de la personita que está acompañando a doña Edirley Hernández Ariza. En el transcurso del noticiero y de la programación de la mañana y del día, a ver hasta qué tope podemos llegar el día de hoy. Sabemos que los sábados nuestros oyentes, algunos descansan, se han levantado tardecito, pero que yo sé que más adelante ustedes van a reportarse diciéndome, Martica, yo le voy a mandar 1.000, yo le mando 2.000, más tarde yo le llevo 5.000 y así estaremos recibiendo su aporte. Tenemos hasta el momento 10.000 pesos aquí en la mesa de trabajo de Solar Estéreo. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. A las 6:21, entre otras informaciones, a esta hora en la mañana les contamos, amigos de la sintonía, que 540 docentes de los 82 municipios no certificados fueron notificados de su nombramiento en propiedad. El gobierno de Didier Tavera Amado, a través del equipo de talento humano de la Secretaría de Educación Departamental, realizó en el Coliseo de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar de Bucaramanga la notificación de 540 docentes quienes fueron nombrados en propiedad y ahora gozarán de todos los derechos de carrera que conlleva dicho nombramiento. Así lo expresó Carlos Monroy, coordinador del equipo de talento humano de la Secretaría de Educación de Santander. Tras haber pasado su respectivo periodo de prueba en 2018, estos docentes ahora gozarán de todos los beneficios por hacer parte del nombramiento en propiedad, que es similar a iniciar carrera administrativa, lo que generará mejor calidad de vida, no solo para ellos, sino para sus familias, acotó el funcionario. Por su parte, los educadores de los 82 municipios no certificados de Santander reconocieron la importante gestión que adelanta el gobierno Santander Nos Une en cabeza de Didier Tavera por el trabajo que adelanta la Secretaría de Educación con el reconocimiento y el trabajo de nuestros docentes, que son quienes con su incansable esfuerzo educan, orientan y capacitan a nuestras niñas, niños y adolescentes del departamento. Por su parte, Jorman Clavijo, docente en el municipio de Sabana de Torres, dijo: esto le cambia la vida a cualquier persona que aspira a un futuro mejor y estabilidad laboral.
Esta noticia ha llenado mis expectativas. Era algo que buscaba, que anhelaba. Estoy muy contento por eso. Por su parte, Jorman Clavijo, docente en el municipio de Sabana de Torres, está muy feliz porque era algo que buscaba y está es el comentario también de la profesora del municipio de San Gil, Rosalba Quintero, quien expresó: es una realidad, ya no nos preocupamos por saber qué pasará mañana, sino que ya tenemos nuestro nombramiento en propiedad y podemos desempeñarnos en lo que estudiamos, en lo que nos volvimos profesionales, y la verdad me da mucha alegría este nombramiento. Alba Luz García, docente de la institución educativa El Cruce de Cimitarra, indicó que los docentes ejercemos una labor diaria con nuestros estudiantes muy importante, como promover en ellos un sinfín de sentimientos y sensaciones con el ánimo de proyectarles una calidad y un proyecto de vida importante. Estamos orgullosos en el día de hoy y queremos que lo vivan nuestros estudiantes. Sistema informativo. Las 6:24 minutos en la comunidad informa, el micrófono cívico de Solar FM Estéreo. Estamos recibiendo el aporte económico, las personas que nos puedan colaborar el día de hoy en esta radiotón en pro de la señora Edirley Hernández Ariza, de 39 años, quien se encuentra hospitalizada en Los Comuneros en la ciudad de Bucaramanga, y necesitamos ayuda económica para suplir los gastos de la persona que le acompaña. La señora Edirley el domingo anterior sufrió, le dieron una puñalada en su pecho, le afectó el pulmón y está hospitalizada en la ciudad de Bucaramanga. Necesitamos suplir los gastos económicos de la persona que la acompaña allí en la ciudad de Bucaramanga. Hasta el momento tenemos 10 mil pesos aquí en la mesa de trabajo de Solar Estéreo y esperamos su aporte de corazón, que nos puedan enviar 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, lo que puedan. Lo que vamos a recoger el día de hoy es para que puedan suplir los gastos de la persona que debe estar allí acompañando a la señora Edirley Hernández Ariza. 6:25 minutos, mucha atención. Impresionante tormenta causó pánico en Santander. Una tormenta azotó a los habitantes de Mogotes, Santander, la tarde de este viernes. Según habitantes de la zona, lo que comenzó solo con lluvia hacia las 4:30 de la tarde fue acompañado por granizo y fuertes vientos. La situación causó pánico en el municipio, cuyos habitantes captaron imágenes impresionantes, unos videos que muestran cómo la tormenta arrasa con tejados, árboles y carpas. Hasta el momento las autoridades no han informado sobre los cuantiosos daños materiales, así como tampoco si hubo o no heridos. Buenos días a Ailén Ardila Zuluaga, nos ve a esta hora en Facebook Live. Bienvenida, Ailén. Una bonita mañana para todos los oyentes que nos acompañan a esta hora en los 107.7 y en www.solarfm.com.co. Ustedes nos pueden escuchar las 24 horas a nivel mundial. Desde Cimitarra para el Mundo, Solar Estéreo. Su aporte económico en esta mañana es en pro de la señora Edirley Hernández Ariza. Lo que nos puedan hacer llegar con todo el corazón, Dios les multiplicará. 6:27, mucha atención, el verano está secando la ciénaga de Lopón en Barranca Bermeja. En el primer trimestre del año la ciénaga se secó y ahora nuevamente sufre los rigores del tiempo seco, incluso en riesgo de desaparecer. El fantasma de la crisis ambiental, alimentaria y laboral nuevamente ronda en el corregimiento Ciénaga de Lopón. La segunda temporada de verano intenso llegó, y con ella la evaporación de las aguas de la ciénaga, que sirve de sustento a 800 familias del corregimiento y 7 veredas. En el primer trimestre del año la ciénaga se secó y ahora nuevamente sufre los rigores. El espejo de agua no se ha podido recuperar. Lo que tenemos es poca agua y el verano ya nos empieza a preocupar, porque de intensificarse nos quedaremos sin el recurso hídrico, fuente de alimento y trabajo para la población, advirtió Bernardo Mendoza, representante del corregimiento Ciénaga de Lopón. Mendoza dijo que existe un deterioro evidente de la ciénaga, la cual está invadida por vegetación y sedimentación.
Podría decirse que el espejo de agua prácticamente desapareció. Ya no es el ecosistema maravilloso de antes, exclamó. Señaló que la captación de agua para el consumo humano se está viendo afectada y para eso se han construido alrededor de la ciénaga 40 pozos artesanales, los cuales se están secando. El vocero de la comunidad afirmó que al bajar al extremo los niveles del afluente, los peces desaparecen, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y laboral de la comunidad. En épocas favorables, diariamente se pescan unos 5.000 peces, y en la ciénaga seca se reduce la pesca casi a cero. Con el verano también viene la mortandad de peces, el agua baja de nivel, se calienta, el oxígeno se reduce en el agua y las especies mueren, explicó Mendoza. Según expertos, en la ciénaga de Lopón se han podido perder más de 20 hectáreas de espejo de agua que quedaron sedimentadas y que prácticamente no se pueden recuperar. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. La comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La comunidad informa primera emisión. La comunidad informa primera emisión. Primera emisión de noticias para quienes vienen llegando a la sintonía de Facebook Live. Meredith Gamero y Arnold Velázquez, bienvenidos. Vemos en la imagen de Facebook Live las fotografías de la señora Edirley Hernández Ariza, para quien en esta mañana estamos pidiendo colaboración económica para suplir gastos de estadía de su acompañante en la ciudad de Bucaramanga. La señora Edirley Hernández Ariza recibió una puñalada en el pecho el domingo anterior y hoy está hospitalizada en el Hospital Los Comuneros de la ciudad de Bucaramanga en el segundo piso. Esas son las imágenes de la señora Edirley Hernández Ariza, a quien hoy estamos pidiendo de corazón a la comunidad, a los oyentes que nos puedan enviar, hacer llegar su aporte económico con el fin de reunir un dinero para pagar la estadía de la persona que está acompañando allí a doña Edirley y de pronto otros gastos. Ustedes saben que cuando se está enfermo se requieren muchos gastos, incluso hasta la alimentación se la cambian a uno, y son cositas que para esto la familia no tiene en el momento la economía. Lo que usted pueda colaborar nos lo puede hacer llegar aquí a Solar Estéreo. Las personas que nos están viendo en Facebook Live pueden observar las imágenes de la señora Edirley Hernández Ariza, pueden observar a su hija, quien es la que ha venido a Solar Estéreo hoy a pedirle la ayuda a la comunidad de Cimitarra. Ella es Dear Lady, nos está acompañando aquí en la mesa de trabajo. Y cualquier aporte económico que usted nos pueda hacer llegar, Dios le pague y le multiplique. Son las imágenes de doña Edirley Hernández Ariza, 39 años, 6 hijos, entre los que tiene 3 menores de edad. Ella se encuentra en Bucaramanga, en Los Comuneros, y hoy estamos requiriendo de la ayuda de los cimitarreños, de los oyentes de Solar Estéreo, que nos puedan hacer llegar su aporte para suplir estos gastos. Dios les pague, Dios les multiplique. Cualquier informe, cualquier dato que ustedes deseen saber, en el momento Girlady Sánchez se encuentra aquí en los estudios de Solar Estéreo. Ella es la hija, una de las hijas de la señora Edirley Hernández Ariza, quien ha venido a tomar la vocería y a ver qué se le puede recoger a su señora madre para los gastos de ella allí en la ciudad de Bucaramanga. Estas son las noticias en la comunidad informa. Mientras tanto, seguimos compartiendo más información, mientras ustedes se animan a enviarnos su aporte económico. Igual en el transcurso de hoy sábado se va a estar recibiendo su aporte aquí en la oficina de Solar FM Estéreo. Lo que nos puedan hacer llegar, por favor, con mucho gusto, aquí le estaremos recibiendo y luego entregando el reporte a Girlady Sánchez, quien es la persona encargada de recibir en esta ocasión el dinero para la señora Edirley Hernández Ariza. Sus aportes los pueden hacer llegar aquí a Solar Estéreo. Tenemos hasta el momento 10,000 pesos. 6:33. En otras noticias les contamos a esta hora. Por acá Meredith Gamero nos escribe: buen día para todos. Un abrazo, amiga. Bendiciones para ti también.
El saludo también lo hacemos llegar para nuestra audiencia del kilómetro 19, a mi gente allí, doña Gladys Moreno, oyente fiel de Solar FM Stereo 633, doña Rosalía Herrera en el 21 con John Efraín Mosquera. Más noticias, mucha atención, Andrés Felipe Arias llegó a Colombia extraditado desde Estados Unidos. Andrés Felipe Arias, el exministro de Agricultura, llegó en la mañana de este viernes al país procedente de los Estados Unidos en calidad de extraditado para que cumpla la pena de 17 años que le impuso la Corte Suprema de Justicia por delitos contra la administración pública. El exministro colombiano Andrés Felipe Arias, arrestado en 2016 en Estados Unidos, fue extraditado a Colombia este viernes, donde fue condenado en 2014 a más de 17 años de cárcel por un caso de desvío de subsidios de Agroingreso Seguro, confirmaron fuentes oficiales de ambos países. El exfuncionario del gobierno de Álvaro Uribe aterrizó a las 8:20 de la mañana en un hangar de la Policía Nacional, en un vuelo charter proveniente de los Estados Unidos y escoltado por un grupo de marshals de dicho país, confirmó Migración Colombia a través de un comunicado oficial. Migración añadió que, tras realizarse el procedimiento de control migratorio y la verificación correspondiente, el exministro Andrés Felipe Arias quedó a disposición de las autoridades correspondientes. Se espera que la Corte defina el sitio de reclusión del exfuncionario del gobierno Uribe, aunque se presume que será una guarnición militar. Sobre Arias también pesa una decisión disciplinaria que le impuso el entonces procurador Alejandro Ordóñez, hoy embajador de Colombia ante la OEA. El expresidente Álvaro Uribe envió un mensaje a través de su cuenta en Twitter en el que dijo lamentar y recibir con profundo dolor la extradición de Arias. 6:35 minutos. Su aporte económico en pro de la señora Dirley Hernández Ariza nos lo pueden hacer llegar aquí a Solar FM Stereo en cualquier momento del día. 1,000, 2,000, 3,000, lo que usted nos pueda aportar para los fondos económicos que se necesitan y suplir los gastos de el familiar o la compañía que requiere la señora Edirley Hernández Ariza en la ciudad de Bucaramanga. Para esto son estos gastos económicos, para esto es el dinero que estamos recogiendo el día de hoy, para poderle colaborar a Edirley Hernández Ariza, quien se encuentra en Los Comuneros en la ciudad de Bucaramanga, después de haber recibido una puñalada en el pecho el domingo anterior, puñalada que le alcanzó a rasguñar el pulmón, lo que la tiene también allí en el hospital Los Comuneros en Bucaramanga. Buenos días, Gladys Solaya nos ve a esta hora en las noticias Solar 6:36. Atención, mucha atención, entre otras noticias les contamos que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales suspendió licenciamiento de fracking entre Barranca Bermeja y Puerto Wilches. Según el comunicado de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la decisión de suspender el trámite de licenciamiento fue tomada en las últimas horas en cumplimiento de la decisión del Consejo de Estado de noviembre de 2018 de suspender el marco normativo del fracking a raíz de la demanda de nulidad interpuesta por el Grupo de Litigio e Interés Público de la Universidad del Norte. Este proyecto de fracking se pretendía hacer entre Barranca Bermeja y Puerto Wilches en área de perforación denominada Guane, en Santander, y se queda en freno tras esta determinación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Cabe recordar que el pasado 30 de junio se cumplió la socialización del informe de recomendaciones de la Comisión de Expertos de Investigación de Yacimientos No Convencionales en Barranca Bermeja. De acuerdo con la información suministrada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el tema obedece a que no cuenta esta entidad con una normativa vigente para contrastar el informe ambiental presentado en el marco del estudio, por lo que no podrían determinar si es viable o no. Estando en curso del trámite administrativo de dicha evaluación de la licencia ambiental, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente decreto y resolución que contemplan las normas de los requerimientos
procedimientos y postulados mínimos que la experiencia, la técnica y la investigación científica en el país han identificado y previsto para la ejecución de actividades extractivas en yacimientos no convencionales. Mediante un comunicado, la compañía señaló: el trámite se encontraba en espera de iniciar el proceso de evaluación, por lo cual el pronunciamiento no representa un análisis de la autoridad sobre el contenido ni calidad del estudio ambiental. Este anuncio de la autoridad ambiental no representa una negación de la solicitud de la licencia que realizó la empresa. 107.7, las noticias del sábado 13 de julio. En este momento con la Radiotón en pro de la señora Edirley Hernández Areza. Su aporte económico es muy necesario en esta mañana con el fin de suplir los gastos de estadía de la compañía, de la asistencia de la compañía que tiene doña Edirley Hernández Areza. En este caso es una hermana que la está acompañando allí en la ciudad de Bucaramanga y se necesitan suplir algunos gastos, quizás medicamentos y otros, aparte de la estadía de su acompañante en la ciudad de Bucaramanga. Estamos recibiendo los aportes económicos aquí en Solar FM Estéreo. Hasta el momento llevamos 10,000 pesos aquí a nombre de la emisora y esperamos más aportes, más colaboración de los oyentes, las personas que nos puedan enviar su aporte en el transcurso del día. Solar Estéreo estará recibiéndolos. 6:39, atención, por los más buscados en Barranca Bermeja, autoridades ofrecen hasta 5 millones de pesos. Recompensa de hasta 5 millones de pesos por información que permita capturar a 5 hombres en Barranca Bermeja. Eso es lo que ofrecen las autoridades por John Jairo Fernández, alias Marihuano, Vladimir Sandoval Pedrosa, alias Vladimir, Alexander Monares, alias Topo, Alwin Suárez Gómez, alias Traqui, y Carlos Andrés Montoya, alias Guarapo. Para ello habilitaron la línea celular 320-305-3103 y en las últimas horas pidieron dar a conocer el cartel con las imágenes y la información respectiva. Cabe recordar que a raíz de los hechos violentos registrados y que autoridades aducen a una disputa por venta de estupefacientes, el gobierno local estudia la posibilidad de prohibir el parrillero o circulación de motocicletas en especial los fines de semana. El anuncio ha generado todo tipo de reacción en la comunidad que se muestra a favor y en contra de este tipo de medidas. 20 minutos nos separan de las 7 de la mañana. A esta hora seguimos solicitando la colaboración de los oyentes de la comunidad a hacer su aporte económico, los que puedan y deseen colaborar con Edirley Hernández Areza, de 39 años, quien está necesitando en este momento en la ciudad de Bucaramanga de su aporte, de su colaboración para suplir gastos médicos y la estadía de la persona que la acompaña. Más noticias, mucha atención. Por culpa de un microsueño, una persona resultó herida en la vía Manizales-Fresno. En la tarde de ayer se registró un accidente de tránsito en la vía que conduce de Manizales hacia Fresno, en el norte del Tolima. Al parecer, el conductor del vehículo que transportaba frutas tuvo un microsueño. Debido a esto, pierde el control del carro, ocasionando este hecho. Una persona resultó con heridas leves y se encuentra recuperándose satisfactoriamente. Las 6:41 en Solar 107.7, doña Consuelo Jerez en sintonía desde Corinto a esta hora hace su reporte. Más información, mucha atención, exministro Andrés Felipe Arias estará recluido en la Escuela de Caballería de Bogotá. Fuentes del INPEC le habrían indicado a este medio que el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, extraditado este viernes a Colombia, estaría recluido en la Escuela de Caballería de la ciudad capital. Como se sabe, Migración Colombia indicó que el exministro Andrés Felipe llegaría a Colombia a las 8:20 de la mañana. El caso de él data del 2002, del 2011, el 12 de octubre, cuando la fiscal general de la Nación de ese entonces, Vivian Morales Hoyos, lo acusó ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia como presunto responsable de los delitos de celebración de contratos, incumplimiento de requisitos legales esenciales,
en concurso homogéneo y sucesivo, y peculado por apropiación en favor de terceros en concurso homogéneo y sucesivo. Desarrolló el proceso por las irregularidades detectadas en la asignación de auxilios del programa Agroingreso Seguro. La fiscal general, al sustentar la acusación, afirmó que el entonces ministro Arias Leiva estaba sentado en el trono del reino de la informalidad, situación que facilitó la apropiación de cuantiosos recursos públicos por particulares. Explicó que los contratos 03 de enero de 2007, 055 de enero de 2008 y 052 de enero de 2009, suscritos entre el Ministerio de Agricultura y el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, cuyos fines supuestos eran de asistencia técnica y científica, sirvieron de fachada, pues se emplearon para administrar recursos públicos sin acudir a licitación abierta. Según la Fiscalía, el exministro cometió irregularidades en la tramitación, la celebración y la ejecución de estos contratos, que sumaron un total de 288 mil millones de pesos, agregó la alta funcionaria. De acuerdo con su exposición, estos tres contratos, tal y como los presentaron, permitieron eludir los trámites previstos por la ley y así evitar la selección objetiva de contratistas. Al referirse a los cargos, podemos contarles que la fiscal explicó que hubo duplicidad de pagos al Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, que ese instituto incurrió en apropiación ilícita de recursos provenientes de Agroingreso Seguro y que también particulares se apropiaron indebidamente de dineros de ese programa al fraccionar predios, situación que le fue advertida al ministro, o recibir los auxilios cuando no cumplían los requisitos. Buenos días a Gladys Triana, comadre. Buenos días en la ciudad de Bucaramanga. Gracias por acompañarnos a esta hora. Les contamos a los oyentes que vienen llegando a la sintonía que hoy estamos haciendo una radiotona en pro de la señora Edirley Hernández Ariza. Se encuentra en la ciudad de Bucaramanga, en Los Comuneros. Necesita... hoy la familia está necesitando ayuda económica para poder suplir los gastos de estadía allí. Por acá me llegan 2,000 pesitos. Tenemos ya 12,000 pesitos. Por acá Jorleni Quiroga se vincula a esta radiotón. Tenemos 12,000 pesitos y confiamos en Dios y en ustedes que en el transcurso del día vamos a estar recibiendo más dinero. Nos pueden hacer a través de mensaje de texto o de WhatsApp saber quiénes van a participar para que los oyentes de la comunidad informa en este momento pues se enteren que hemos recogido en el transcurso del noticiero hoy sábado 13 de julio. Así que en el transcurso del día en la oficina se estarán recibiendo sus aportes. Aquí estaré hasta las 10 de la mañana pidiendo la colaboración para la señora Edirley Hernández Ariza. Se encuentra en Los Comuneros en Bucaramanga después de haber recibido una puñalada en el pecho el domingo anterior, que esta puñalada le alcanzó a rasguñar el pulmón y por poco le quita la vida. Entonces, hoy está su hija aquí en Solar Estéreo, Girlady Sánchez Hernández, es la persona que me está acompañando aquí en la mesa de trabajo para estar, ella vino a pedir la colaboración de los oyentes de la comunidad para reunir los fondos económicos a su señora madre que se encuentra allí en Bucaramanga. Hoy por ti, mañana por mí. Cualquier colaboración, hacerla llegar aquí a Solar FM Estéreo. En este momento pueden hacer llegar su mensaje, yo voy a participar, yo voy a colaborar y más tarde le hago llegar allí el aporte. Así, de este momento ustedes pueden hacer llegar su mensaje, su afirmación de colaboración y en el transcurso del día nos hacen llegar el dinero. Estas son las noticias en la comunidad informa. Las noticias que no nos gusta dar aquí en Solar Estéreo, mucha atención. Niña intentó suicidarse porque su propio padre la abusaba. Esto sucedió en Pitalito. Medida de aseguramiento por supuesto acceso carnal contra su hija de 11 años. El hombre al parecer violentó sexualmente a la menor de edad durante un año. La actitud depresiva y de aislamiento de la menor puso en alerta a su profesor, quien al interrogarla pudo conocer que presuntamente venía siendo víctima de abuso sexual por parte de su propio padre
en el Pitalito Huila. El docente informó a la mamá de la niña, que a su vez formuló la denuncia ante las autoridades el 19 de septiembre de 2017. Fue así como se inició la investigación, que permitió establecer la presunta responsabilidad del proceso en el delito de acceso carnal abusivo contra su hija de 11 años, lo cual venía haciendo por cerca de un año. Como consecuencia de ello, según el diagnóstico de la trabajadora social del colegio, donde la menor de edad estudiaba, la víctima presentó episodios de intento de suicidio. En audiencias preliminares, el investigado no aceptó los cargos imputados por el ente acusador y fue enviado a la cárcel con medida de aseguramiento. La fiscalía hace pública esa información por razones de interés general. Más información, 6:48 en Solar Estéreo. Cordial saludo para Darío Salazar, quien nos ve a esta hora en Facebook Live. Sus aportes económicos en esta mañana en pro de la señora Edirley Hernández Ariza, quien se encuentra en Los Comuneros en Bucaramanga. Esperamos su aporte económico. Doña Edirley Hernández recibió una puñalada en el pecho el domingo anterior y hoy estamos necesitando para la estadía de su acompañante allí en la ciudad de Bucaramanga. Cualquier aporte económico que usted nos pueda brindar, hacerlo llegar aquí a Solar. 6:49, más noticias a esta hora, mucha atención. Bus escalera accidentado por derrumbe en Betulia. Un derrumbe en la vía que conecta a los municipios de Urrao y Betulia, suroeste de Antioquia, afectó en la mañana de este viernes a un bus escalera que transitaba por la carretera. De acuerdo con el alcalde de Betulia, Benjamín Suárez, el colectivo se accidentó por una imprudencia del conductor. Él, desesperado por pasar, bajó a todos los pasajeros y procedió a sacar parte del derrumbe con sus dos ayudantes. Cuando lo hacían, la escalera se accidentó y ellos tres quedaron heridos. El conductor, que es el más afectado, está fuera de peligro y los otros dos presentan heridas leves, dijo. Además, un reporte del comandante de bomberos de Urrao, que atendió el incidente ocurrido a las 6:05 de la mañana, informó que el bus escalera cayó a un abismo de 210 metros abajo de la vía. En complemento, precisó que el hecho se presentó en la vereda Quebrada Arriba, sector La Aguamala, de Betulia, y expuso que el único afectado que requirió ser trasladado a un centro hospitalario fue el conductor del bus, quien es atendido en el hospital Iván Restrepo del municipio de Urrao. Por su parte, el máximo mandatario de los betulianos informó que el derrumbe ocurrió en horas de la noche y que cuando la escalera llegó al lugar ya había personal trabajando en la remoción del material. Para finalizar, el alcalde Suárez dijo que la vía en la que se presentó el hecho ya se encuentra habilitada. Sistema informativo. Por acá, Jorlencita Angulo nos escribe: buen día, Martica, apoyo la causa. Ahora paso por allá. Bueno, gracias, Jorlencita. Eso es lo que queremos, que nuestros oyentes se vinculen, nos digan que van a participar y que luego nos hacen llegar aquí su aporte económico. Un abrazo y bendiciones, que Dios le multiplique. Jorlencita Angulo, quien se vincula a la causa de la señora Edirley Hernández Ariza. Hasta el momento tenemos 12,000 pesos aquí en la mesa de trabajo de Solar FM Estéreo. 5, 10, 12,000 pesos. Sus aportes económicos son muy valiosos el día de hoy para la familia de la señora Edirley Hernández Ariza. Por favor, en el transcurso del día, hacer llegar sus aportes aquí a Solar FM Estéreo. Sistema informativo. 6:52, mucha atención. En otra información, zozobra en Ituango por panfletos virtuales amenazando a la población. El comandante de la Cuarta Brigada del Ejército General, Juvenal Díaz, precisó que durante la reunión, en la que también participó la policía, la fiscalía y las autoridades civiles, se tomaron decisiones para atender las problemáticas de desplazamiento e intimidación a las comunidades. Para atender a las familias desplazadas, 14 en total, de la vereda San Agustín de Leones hasta la zona, se desplazará una unidad militar y allí se quedará hasta volverla segura.
El oficial explicó que desde el punto de vista militar vamos a ocupar el área de San Agustín de Leones con una unidad para empezar a generar las condiciones de seguridad y así conseguir el regreso de estas personas. Dijo además que en cuanto a las otras instituciones se inicia un proceso establecido por la ley para brindar las condiciones dignas en Santa Lucía. También mientras se realiza esta fase, la alcaldía alquiló una casa durante 3 meses en la vereda Santa Lucía para que allí se alojen las familias mientras se trabaja en el regreso a sus hogares. Buenos días, Leito Yepes nos ve desde la ciudad de Cartagena. Un abrazo. Bienvenida, Leito. Dios le acompañe en este día. Las 6:53, mucha atención. Vendaval en Jurado chocó, dejó 80 familias damnificadas. Por cuenta del invierno, cerca de 80 familias en el municipio de Jurado, en Chocó, aún se encuentran afectadas. Este vendaval, ocurrido el pasado fin de semana, dejó daños en las cubiertas de 30 viviendas ubicadas en la cabecera municipal, además en el corregimiento de Punta Piña. Por cuenta del invierno, el acueducto sufrió daños y hubo afectaciones a varias viviendas de esta zona, donde habitan comunidades indígenas. Así lo aseguró Rafael Bolaños Pino, coordinador de gestión del riesgo de Chocó. Las 6:54, atención, mucha atención. Tribunal Superior deja sin efecto suspensión de Rodolfo Hernández. La decisión se dio porque la Procuraduría General de la Nación no calificó la falta por la que suspendió en noviembre del año pasado al alcalde. El Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Laboral, ratificó el fallo del juez quinto laboral que reintegró a Rodolfo Hernández a la alcaldía de Bucaramanga. A esta hora en Solar les contamos que se llevó los secretos a la tumba, investigan repentino suicidio de prestamista en Pasto. En la habitación de una vivienda fue encontrado muerto Héctor William Tamayo Quintero, de 38 años de edad. El hecho se presentó en la noche del martes. Se pudo establecer que al promediar a las 10:30 de la noche, algunos allegados a Tamayo Quintero arribaron a su vivienda situada en el barrio Las Brisas de Pasto, capital de Nariño, y encontraron suspendido de una cuerda a Héctor William. Para esto había utilizado una cuerda en la cual enrolló a su cuello para luego amarrarla a la parte alta del cielo raso y dejar caer su cuerpo al vacío. Según algunos amigos, todo era normal y jamás pensaron que Tamayo Quintero tomaría una decisión de esta naturaleza. Sin embargo, se extrañaron que gran parte del martes desapareciera hasta que fue hallado sin vida. De igual manera, expresaron que no tenía amenazas de muerte ni enemigos. Las 6:55, así estamos finalizando la comunidad informa el día de hoy, sábado 13 de julio. Hoy nos acompañó aquí en la mesa de trabajo Girlady Sánchez Hernández, la hija de la señora Edirley Hernández Ariza. Girlady, ya para despedirnos, usted misma haga la solicitud a los oyentes de Solar Estéreo para que quienes puedan colaborar con esta causa hagan llegar sus aportes aquí en el transcurso del día a la emisora. Tranquila. Agradecer a las personas que han colaborado, muchísimas gracias. Aquí la emisora Solar Estéreo, la señora Marta López estará recibiendo sus aportes. Le doy gracias a las personas que me están colaborando o que van a colaborar. Muchísimas gracias, que mi Dios los bendiga. Bueno, Girlady es testiga de que en el noticiero se recibieron hasta el momento 12,000 pesos. Vamos a esperar el aporte que nos va a traer Jorlencita Angulo y lo que se recoge en el transcurso del día. Ya por acá con sus datos en la oficina, usted puede estar pendiente si quiere de la programación de la emisora. Da fe que aquí hacemos todo transparente, que los aportes que la comunidad trae se entregarán, siempre llegan a su cauce final, a la persona que lo está requiriendo, que lo está necesitando, y con 12,000 pesos cerramos en este momento el noticiero, pero sus aportes siguen llegando. Las personas que puedan hacer su colaboración, aquí las estaremos recibiendo en el transcurso del día, hoy sábado 13 de julio. Esperamos que más personitas nos puedan colaborar
Esto para suplir los gastos de estadía del acompañante de doña Edilei Hernández Ariza en la ciudad de Bucaramanga, quien el pasado domingo recibió una puñalada en el pecho y la tiene hospitalizada allí en Los Comuneros. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones, Dios les multiplique a los buenos corazones que van a colaborar el día de hoy. Y con todo gusto, este fue el espacio noticioso del sábado. La comunidad informa, el micrófono cívico de Solar con la dirección del señor Roque Olaya y Marta López en la lectura de noticias. Excelente día para todos. Con los hechos que fueron noticia local, nacional e internacional, hemos presentado La Comunidad Informa, primera emisión. Esta es HKK88 107.7 Solar Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra Santander. Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa. Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio.